Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Fernando Palomo y nos encontramos en el Allianz Stadium en Turín. El cruce que hoy nos prepara el fútbol tiene la Juve frente al Sevilla. Otra vez como para volver a la primera división. Y bueno, yo creo que bajó por méritos propios, pero subió con un arsenal de jugadores que después le daría muchos triunfos. Roque Mesa. Ever Banega. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. Buen balón con ventaja. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Córner al corazón del área. ¡Mercado! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Emre Can. La Juve que quiere generar peligro por el costado. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. ¡Dybala! Y sí, córner para la Juve. Muy bueno el robo de la pelota. Esta puede ser buena. Gran centro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Porque tiene un color especial Sevilla, marca. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo, centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Formidable cabezazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque los defensa por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Dybala, Emre Can, João Cancelo, Blaise Matuidi, Mandzukic. Desde ahí ha estado sensacional el arquero. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Blaise Matuidi. Leonardo Bonucci. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Pablo Sarabia. Ben Yedder. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Un gol para enmarcar. Es un gol para la galería. Qué bien que la agarró. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Y por ahora la pizarra 2-0. Emre Can. Blaise Matuidi. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Munir. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2-0 por ahora. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario, porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo.
La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo. Ahora nos vamos al segundo tiempo y nos ponemos las pilas. Sevilla, River, Pizarra. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Dybala que se tira por el costado. Se puede poner un gol. La tapa, pero queda ahí. La recibirá Dybala y está libre. ¡Uy, casi! Va la pelota desde el... ¡Le pega fuerte! Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. Hermosa asistencia y peligro. Una pelota con enorme... ¡Buen disparo! ¡Gol de la Juve! Regresamos al partido. Ahora solo nos separa un gol. Un gol que puede definir todo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Gabriel Mercado. Mírenlo en Pjanic. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. El zapatazo de Cristiano. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Tiro de esquina de Pjanic a la olla. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Mandzukic. Se les ha ido una gran ocasión. Hay algo que ha notado el técnico visitante. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. ¡La joya! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Pablo Sarabia. Pablo Sarabia. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida... ¡Vanega! ¡Gol! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se ha terminado el partido, la victoria es para el Sevilla. Por ser amistosa, Mario, el resultado poco importa, pero es el trámite el que los dejará con poca confianza. Sí, el resultado hay que olvidarlo, no era nada por los puntos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo.